Saludos, inquilinos del planeta. Les presentamos un nuevo programa de Radio Mapache. Les habla su amigo Rombo Yeur y mi compañero Jorge Valderrama. En esta ocasión les vamos a presentar a un solista muy especial que tenemos preparado para todos ustedes. Y vamos a proceder con la entrevista, compañero Jorge. Vamos para allá. Pues bueno, muy buenas tardes, ya estamos aquí con mi queridísimo amigo Leopoldo Sánchez. Pues platícanos un poquito sobre tu música, ese, tu instrumento, lo que tocas, ¿cómo le haces? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo lo que toco es violín, generalmente, a veces toco algunos otros instrumentos, pero bueno, lo que venimos tocando el día de hoy es violín. Este tiene la particularidad de que es un violín eléctrico, entonces no tiene caja de resonancia y... Los niños suelen decir que es como un esqueleto de violín por la forma tan, tan curiosa que tiene. La música que toco generalmente, yo me dedico a tocar en eventos sociales, pues es un repertorio variado. Me gusta incluir siempre algunos temas de música clásica, algunos clásicos del rock, claro. Y sin dejar de lado el pop, ¿no? El pop, los boleros, incluso cosas... la adolescencia de hoy como Justin Bieber o esa clase de música, ¿no? Porque al final de cuentas se trata de que sea un repertorio que le guste a todo el mundo. Claro, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva tocando? ¿Cuánto tiempo lleva con su instrumento? ¿Cuánto tiempo lleva en las fiestas o sus presentaciones? Pues mira, apenas estaba yo haciendo cuentas acerca de eso. Debo de tener como 9 o 10 años que empecé a trabajar en los eventos sociales. Curiosamente, yo había estudiado otra carrera. Yo creo que como todos los músicos siempre tenemos la carrera de respaldo, ¿no? Pero más bien la que acabó siendo la de respaldo fue esta, porque de la otra carrera no hice gran cosa. Y tan pronto me empecé a dedicar a la música, las puertas se fueron abriendo. Entonces, prácticamente empecé yo a tocar en eventos desde que empecé a estudiar música. Y eso tiene más o menos 10 años. Sí, porque se dicen fácil 10 años, pero realmente la experiencia en la carrera de música es pesadita, ¿no? Y es difícil, hay que tener mucho talento para poder avanzar en tanto tiempo. ¿Tendrás alguna historia que nos puedas contar, algo? ¿Alguna fiesta, alguna experiencia? Pues fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con la hora de la fiesta en la que toco, porque en estos 10 años realmente no me ha tocado ninguna anécdota extraña. Yo lo atribuyo a que como yo toco a la hora de la comida, la gente apenas está empezando a entonarse con las copas, ¿no? Entonces todavía no llega la parte de revelar las oscuras verdades y los rencores. Entonces toda la gente está tranquila y todavía está tranquila. Porque se trata de tocar la música suave, la música instrumental, para el momento en el que la gente está disfrutando de sus alimentos, en bodas, en 15 años, en bautizos. Sí me ha tocado tocar de repente en algún velorio, y bueno, ahí obviamente no amenizamos la comida porque no están comiendo, pero siempre es importante. Siempre es bueno tener música en todos los momentos importantes. Claro, ¿no? Que sí. Un detalle muy importantísimo. ¿Dónde estudiaste? Bien, yo estudié la licenciatura en música en la UAP. En la UAP fue donde la yo estudié. La escuela de música es enfrente del centro de convenciones, ¿no? Sí. Bueno, originalmente 4, ¿no? Estaba en la 8 Oriente y casi el Boulevard a la vuelta del Teatro Principal. Actualmente ya se encuentra cerca del Complejo Cultural Universitario. Ok. Pues bueno, ya lo tenemos aquí, amigos. Vamos a escuchar algunas de sus pistas para que vean sus muestras y ahorita comenzamos. Estamos en Radio Mapache.
aquí llega el programa, compañeros. Estamos transmitiendo desde nuestra estación provisional del Jardín Casa Valderrama. Aquí abajo van a poder ver los datos para contratarlo para sus eventos, y también a nuestro compañero músico que acaba de interpretar un par de temas. Lo pueden contratar, aquí también pueden ver sus datos para contratación, y también les sugerimos poner abajo cómo les fue con él en su evento. Eso sería todo por el momento y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Radio Mapache. Hasta la próxima.